First of all, as you start off a new season, we talked a little bit earlier with your teammate and coach about the CBA. This certainly is a positive step for women's soccer. Talk to us in general about that, the respect that this really sends to all of you ladies that are making this your profession. Yeah, I think it's a big step. I think it shows, you know, the growth that women's soccer has had, especially in the U.S. And I think it's a great example to other leagues. I know the first feeling was, for me, was, you know, how can we one day get this to Mexico? Because I was obviously in the league for a couple of years and, you know, seeing the struggle with some of my teammates there. It just kind of made me be grateful for everything that's been fought for here. And, you know, the achievement yesterday was great for women's soccer. And so I think to me, the first thing was how could this hopefully transfer to a lot more leagues and, you know, one that hits close to home is Mexico. So hopefully in the future we can get a movement going and, you know, make it not only in the U.S., but transfer it to other leagues. Previamente, uno de nuestros colegas mencionó que todo se está reuniendo para ustedes. Creo que en particular para ti. Vives en un mundo bilingüe, bicultural. Has vivido el fútbol en México, en los Estados Unidos. Yo tengo una teoría, que más latinas van a ser el futuro del fútbol a todos los niveles. ¿Cómo se siente estar viviendo ese momento? La verdad, estoy muy emocionada. Creo que en la Liga de Estados Unidos tenemos poca representación de jugadoras latinas. Así que para mí ser una de las únicas ahorita es muy importante para transmitir el talento que tenemos y el crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Que en el futuro se puedan haber más jugadoras latinas, hispanas, de todo, que pues creo que pueden traer también muchos aficionados que nos siguen desde las selecciones nacionales. ¿Cómo ves y qué mensaje tienes para familias latinas que te ven a ti y dicen, un día mi hijita puede estar ahí? Repito, hay muchos latinos que aún tienen el machismo de no dejarle y darle la oportunidad a sus hijas, pero sabemos que tú eres un ejemplo y tenemos tantas jugadoras que están brillando en el fútbol porque lo conocen culturalmente. ¿Qué mensaje les das a esas familias que a lo mejor en el pasado no han tenido, no le han dado esa apertura a sus hijas? Sí, claro, creo que muchas lo vivimos más. Ahorita creo que la mayoría de las que somos profesionales ahorita creo que lo vivimos en el pasado. Así que, pues, que apoyen a sus hijas. No es nada malo que una mujer esté jugando fútbol. Creo que ahorita las oportunidades que nos están dando ya podemos vivir del fútbol. Ya es muy diferente. Ya es una profesión, es algo que podemos hacer. Diario para, como le digo, para vivir. Entonces, ojalá y puedan cambiar su opinión sobre mujeres jugando fútbol y pues nada, que le sigan a las niñas, que le sigan echando ganas, que nunca pierdan esa visión, que ellas también pueden ser profesionales algún día y que como todo se vale soñar. And finally, what do you say to Dash fans this season? Come out and support, be a part of what I expect for you to have a very successful season. Yeah, I mean, hopefully we have that support from them. Like I said, we're going to try our best to keep them entertained during the games, to hopefully bring a lot of wins. And yeah, I think it's very important to have their support there because it's a motivation for us. Great. Thank you. Nice to meet you and good luck, young lady. Thank you.